¿Cómo les va? Un nuevo programa de A Toda Costa. Estamos junto al río Paraná, en la ciudad de Rosario, en un día ideal de invierno con una temperatura muy agradable. Como decimos siempre, nos vamos 100 kilómetros para arriba por este mismo río. Vamos a la localidad de Diamante. Habíamos llegado en el programa anterior con este grupo de kayakistas hasta el Parque Nacional Predelta. Vamos a aprovechar para dar una noticia. El miércoles pasado, el 9 de julio, tuvieron que cerrar la atención al público de este parque nacional por la altura del río. El río está muy alto, está trayendo mucho camalote, se han tapado algunos arroyos y han anegado algunas partes de los circuitos donde se puede pasear por este parque. Vamos a dar el aviso cuando se vuelva a abrir, cuando bajen las aguas. Ahora nos vamos. Salíamos del parque rumbo al Río de los Reyes con estos 65 kayakistas. Y luego de recorrer este Parque Nacional Predelta, tan generoso en avistaje de aves, en sus lagunas con irupés, tan generoso en las explicaciones que te dan los guardaparques en cada visita. Lástima que, como dijimos, cerró el miércoles pasado, el 9 de julio, por la altura del río, pero es un lugar para conocer y es muy cerca de la ciudad de Rosario, tan solo 130 kilómetros. Pero con este grupo de kayakistas, 65 remeros, partíamos nuevamente hacia el río Paraná. Vamos a aprovechar estas imágenes para mandarles saludos y agradecimientos a Alejandro Arnaiz y Alejandro Richardet de la Secretaría de Turismo de Diamante, lo mismo que a todo el personal por las atenciones que tuvimos en nuestra visita a la ciudad de Diamante en Entre Ríos. Salíamos nuevamente al río Paraná, ya buscando algún lugar donde almorzar, ya era poco más de la una del mediodía, y por supuesto todo este tipo de navegación se hace por fuera del sistema, como se dice, por donde no pasan los grandes barcos, para evitar incidentes entre los grandes barcos y estos pequeños kayak. Muy bien organizado por Hidra Kayaking, que es la escuela de canotaje de la ciudad de Rosario, que organizó este viaje. Prefiero estar solo a seguir sufriendo. ¿Cuándo volveré? No lo sé. ¿Cuándo volveré? No lo sé. Voy por el río. Llegábamos a este montecito, a este bosquecito ideal para acampar. Buena leña, poca profundidad, seguro ante los vientos y con la gente que estaba de visita en el rancho de Ciro, impactada por este espectáculo que daban los kayakistas. Estamos hablando de 65 remeros que llegaban para armar un campamento realmente muy grande. Esa noche hubo un muy buen fogón, música y un momento muy agradable que vivimos con esta travesía de Hidra Kayaking. No lo sé.
increíble los lugares donde paramos. Esa noche hicimos muy lindo fogón, pero ahora nos vamos a la provincia de Mendoza. Estuvimos viendo algunas bodegas, fábricas de cerveza artesanales. Ahora les mostramos dónde estuvimos alojados. Cabañas y departamentos Buena Vista. Y vemos imágenes de la ciudad de Mendoza, que ha cambiado muchísimo en su transporte público, con muchísima agilidad, moderno, un sistema distinto al que conocemos en esta región del país, muy eficiente. Mendoza está creciendo muchísimo en lo que se refiere a transporte público y básicamente sin contaminar. Pero vamos a conocer este complejo de Bella Vista Loft Apart Hotel, un lugar cuyo nombre lo describe todo. Muy lindo, muy cálido, pero con una vista hacia la ciudad de Mendoza increíble. Tienen todas las comodidades, hay para 4 personas, para 6 personas, con 2 dormitorios, baño, departamentos loft totalmente equipados, todo rodeando una gran piscina. Y como dijimos, la vedette es la vista a la ciudad de Mendoza. Recuerde, Bella Vista Loft Apart Hotel, tan solo a 10 minutos del microcentro de la ciudad y con muchísima agilidad para salir a cualquier rincón turístico de Mendoza. Todavía esa herida me quema y me provoca un ardor muy severo. Hoy me puse mi mejor traje, aunque no había ninguna fiesta. La verdad, todavía te quiero. No me importa lo que te parezca. From Austria, Northland, tested under extreme conditions. Pasamos todo el día con vos. Ponemos bien arriba tus sentidos. En Amsterdam Radio. Llévanos con vos. Llévanos con vos. Segundo bloque de A Toda Costa, y lo que veíamos regresando al corte, el puente que está en Carlos Paz, el puente carretero de la ex Ruta 20,
iluminado en un muy buen espectáculo. Ahora nos vamos a la travesía que estábamos haciendo por el Alto Río Uruguay. Salíamos de la zona del Soberbio rumbo a Alba Posse. Mucha neblina, como prácticamente todos los días que nos despertábamos en esta costa del río Uruguay. Estábamos en Puerto Domario, el camping que habíamos parado con nuestras embarcaciones, donde recibimos atenciones increíbles. Muchas veces estamos por lugares maravillosos, pero siempre decimos, la diferencia la hace la gente. Y acá nos encontramos con gente increíble, muy generosa, muy buenos anfitriones que nos recibieron en Puerto Domario. Nuestro agradecimiento tanto a Mario Pereira como a Carlos Silva. Ahí estaba Mario despidiéndose de nosotros y con nuestros botes emprendíamos rumbo sur nuevamente por el río Uruguay desde el Soberbio. Continuábamos con esta travesía que, recordemos, era desde los Saltos del Moconá hasta el lago de Salto Grande. Y aquí el servicio de balsas que hay entre Argentina y Brasil. Argentina es el Soberbio, Porto Soberbio es en Brasil. Y este es el primer paso internacional que hay viniendo desde el norte, desde los Saltos del Moconá, el primer paso internacional del río Uruguay, como dijimos, une el Soberbio en Argentina con Porto Soberbio en Brasil. Hay dos balsas que se puede hacer el cruce con vehículo o simplemente a pie. Un almuerzo bajo la toldilla, ahí con los motores apagados, los botes caminaban entre 10 y 11 kilómetros por hora. Aprovechaban los muchachos para hacer algo de deporte, algo de distracción, y continuábamos después de un descanso rumbo a la zona de Alba Posse. Muy lindas las imágenes que veíamos de este río, que teníamos la suerte de navegarlo con tan solo 40 o 50 centímetros más de lo normal. O sea, nos permitía pasar por arriba de las piedras, pero navegar relativamente tranquilos. Hace una semana, hace 10 días prácticamente, este río subió más de 24 metros más de lo que lo veíamos, haciendo estragos en ambas costas, tanto al lado argentino como del lado brasileño. Lo que hemos hecho una colecta. Básicamente las necesidades pasaban por cloro, lavandina y detergente. La gente de Rosario volvió a demostrar una solidaridad increíble y estas empresas colaboraron muchísimo con lo que le estamos llevando este fin de semana a la gente de Misiones, a la gente del Soberbio. Baterías Náuticas Centella, líder en todo lo que es energía para embarcaciones. Astillero Tarco, con su línea de cruceros, lanchas y botes para pesca. Tarco de Rosario al país. Hydra Kayaking, escuela de canotaje de la ciudad de Rosario. Astillero Kaiser y su línea más completa que se vende en todo el país. De hierba verde va contando las historias. Náutica Atlántida,
motores fuera de borda, accesorios y la línea más completa para su embarcación. Aserradero Pacor, tirantes para techos, machimbres, deck, todas las maderas, maderas duras para exteriores, Aserradero Pacor. La Marea, guardería náutica en el Arroyo Saladillo, el mejor servicio para entendidos. Norland Rosario Outdoor en Entre Ríos 835, Entre Ríos y Córdoba. Náutica Parque, venta de embarcaciones nuevas y usadas, motores Evinrude, Suzuki y Mercury. Henry Morgan, guardería náutica y estación de servicio en el río, combustibles, mini mercado y línea de accesorios para náutica. Náutica Pinilla, venta de embarcaciones nuevas y usadas, servicios mecánicos, accesorios y repuestos. Y la Cámara Náutica de la Región Rosario, trabajando por el crecimiento de la actividad y capacitando para el futuro. Todas estas empresas han colaborado con esto que estamos llevando este fin de semana al Soberbio, pero son tan solo las empresas que visitamos durante lunes y martes. Ya el miércoles fue feriado, hay mucha gente disfrutando de las vacaciones de invierno que no hemos encontrado, y la respuesta fue del 100% de los que visitamos colaboraron. Aparte, desde este programa vamos a iniciar, cuando terminen las vacaciones de julio, una campaña publicitaria gratuita para que se conozca esta zona del país, que va a ser la forma que se puede apoyar económicamente a una región castigada, que a partir de esta próxima primavera va a estar en su máximo esplendor para que conozcamos una parte muy importante de nuestro país. Los Altos del Moconá, la Reserva de la Biosfera Yabotí y esta localidad del Soberbio, que es la puerta de entrada a toda esta gran región. Amanecer en la selva. Amanecer sobre el hombre. Amanecer en el sueño. Amanecer en la vida. Paisaje de la Tierra Roja. De Tierra Roja. Encendido. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Ámsterdam Radio Rosario cuenta con el apoyo periodístico de Diario Rotterdam Digital, www.rotterdamdigital.com. Las noticias de hoy, al ritmo del mundo. En las cuatro estaciones, viví Bariloche. Viví Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Funicular, autocart, confitería giratoria, galería de arte, caminatas guiadas, todo el año. Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Astem Buceo Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles, certificaciones internacionales, fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional, viajes nacionales e internacionales todo el año. Astem Autec, la diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Como el sol y canta como el mar.
Tercer y último bloque de este programa a toda costa, y veíamos regresando al corte el cruce de los Andes por el Paso de los Patos. Esas imágenes fueron tomadas a 5.000 metros de altura. Increíble los paisajes, la belleza. Es por donde San Martín pasó a Chile cuando liberó Chile y Perú en el año 1817. Volvimos a hacer ese trazado que fue inolvidable. Pero de los 5.000 metros de altura pasamos a las profundidades. A las profundidades. Nos visita Enzo Mondino para hablar de buceo, para hablar de este archipiélago de Galápagos, que no solo es la parte de buceo, sino que estuvieron también haciendo algo de snorkel o apnea. Generalmente sí, cuando llegamos el primer día, para que la gente se aclimate un poco, los llevo a hacer apnea a las grietas. Claro, un lugar bárbaro, natural y muy cerquita de Puerto Ayoras, que es donde estaban parando. Sí, una caminata. Primero se hace un cruce muy cortito con un taxi acuático y de ahí una caminata de media hora máximo, hasta pasando por una salina, una cosa muy linda, hasta las grietas. Un lugar hermosísimo, con unas paredes de piedra de casi 20 metros de altura y unos 20 metros de profundidad. Así que una cosa hermosa para hacer apnea con agua totalmente cristalina, donde se mezcla el mar con agua dulce. Sería una entrada en calor, lo vemos. Exactamente. Las grietas. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Pues se subían a la lancha y iban a bucear. Y como lo prometiste y como dijimos en el programa anterior, realmente una pecera que tiene de todo este archipiélago de Galápagos y te permite, bueno, disfrutar de momentos como el que están viviendo vos y tus amigos en este momento. Sí, fíjate que aparte ya mientras que vas comentando estamos viendo todo tipo de especies. Acá hay un cardumen y muy, muy, muy grande y de mucho tamaño de barracudas. Vimos pasar un pez globo. Vimos muchos peces ángel y el tema del plato fuerte, las tortugas. Acá algún lobo que nos está visitando. Sí, mucha timidez le veo a los lobos, no se arriman casi. Te acompañaban todo el buceo, que eso es lo increíble, porque la verdad que alegran el buceo, es una cosa hermosa. En la primera nota habíamos visto un par también, y esto increíble, morena. Una morena, exactamente, que estaba en su guarida rocosa. Hicieron casi trabajo de dentista ahí. Exacto. Y cardúmenes de todos colores, de todos tamaños, de todo formato, y ustedes en el medio de eso, viviéndolo, como se dice, desde adentro, con agua muy cálida, con estrellas de mar, con todo lo que pudieron encontrar. Sí. El tema que habías prometido. Hay rayas, varias especies. O sea, el tema interesante son las escuelas o cardúmenes de rayas águilas con un tamaño impresionante. Acá estamos viendo una serpiente marina que no es común tanto encontrarla, y la verdad que fue un hallazgo porque la pudimos estar siguiendo, filmando bastante tiempo. Y la tortuga marina, que bueno, es algo increíble también lo cerca que pudieron estar. Pero fíjense, enmarcada en qué, cardúmenes por todos lados, bellezas por todos lados. Algo que se disfruta muchísimo aquí en Galápagos. Sí, aparte la geografía volcánica que se ve, que parece surrealista. O sea, parece algo del espacio. O sea, que una cosa muy, muy interesante. Y aparte, mucha cantidad de fauna, que eso es lo importante. Vivencias únicas e irrepetibles, como decimos cuando viajamos por lugares que te regalan este tipo de vivencias, como decimos, este tipo de momentos únicos en nuestra vida. Fíjate, acá hay una tortuga que está en una grieta, que para descansar un rato porque era un lugar de muchísima corriente,
se quedan en las grietas entre la roca volcánica y bueno, y después continúan su viaje. Queremos agradecer tanto a vos, Enzo, como a tus amigos, porque lo que han traído es cine al servicio del deporte, que es el buceo. Sí, sí. Muy, muy buenas imágenes, pero como todo lo bueno siempre termina, sí, y había que regresar al puerto para ver uno de los partidos de fútbol principales que, por más apuro que tuvieron, se golpearon bastante. Sí, sí, la verdad que ese fue el regreso del último día de buceo desde Gordon Rock a Puerto Ayora. Unas casi 2 horas de navegación con un mar picadísimo. La verdad que para el que le gusta la navegación era interesante, pero con una movida importante. Increíble lo que vivimos, Enzo. Maravilloso la generosidad de este lugar, que en muy pocos metros se pueden vivir cosas increíbles. Sí, sí, todo mezclado, fauna, flora, geografía, todo en un lugar que cada vez, viste, sorprende más. Sí, pero quédate quieto porque cuando venían se movían mucho ustedes, sí, realmente. Sí, un regreso muy, muy movido. ¿Pero llegaron a ver el partido? Llegamos a ver el partido, bien, la bien. Verdad que lindísimo. Enzo nos ha dejado para la semana que viene, que va a estar de vacaciones, disfrutá. Las mejores fotos de este viaje, fotos increíbles, estrellas de mar de todos colores y las mejores vivencias en fotografía que las prometemos para la semana que viene en un musical. Sí, señor. Muy, muy, muy buenas fotos y espero que las disfruten. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene con muchas más novedades de lo de Misiones, lo prometido de Enzo, el musical fotográfico de Galápagos y más del río Uruguay, del Alto Río Uruguay. Los valles calchaquíes en Salta, en una ruta panorámica inolvidable que vivimos hace muy pocas semanas. Así que con lo prometido nos despedimos hasta la semana que viene. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.